soy Lorena Cosba y soy fotógrafa y he participado en esta primera edición de las FES con esta intervención fotográfica a gran tamaño. Realizamos primero una serie de fotos a las chicas que habitan este espacio y luego las hemos intervenido a base de un bordado que va uniéndolas y que va tejiendo esa red que realmente existe entre las mujeres cuando nos acogemos y nos ayudamos. A mí me interesan mucho los espacios y las personas y que de alguna manera confluyan y generen una historia común. Entonces, qué mejor manera que mostrar a todo el mundo que venga aquí a Matadoiro a la gente que realmente lo habita y hace que esté vivo. La obra en la que he estado trabajando estos días pues contiene muchas de las metáforas que uso habitualmente en mi trabajo, con fotografía y con instalaciones, que es el hilo, esas redes, esas cuerdas que unen a las personas, en este caso además a las mujeres, que es una parte también muy importante de todo mi trabajo. Además hemos querido que la instalación no fuera efímera, dentro de que es papel, que es lana, que todo ello al final acabará muriendo de alguna manera, pero sí que hemos querido invitar un poco a la gente a reflexionar, a sentarse en una silla que hemos dejado preparada con unos papelitos y a que cuelgue de esas cuerdas que nosotros hemos imaginado como unas cuerdas imaginarias entre nosotras el mensaje que le apetezca dejar. La experiencia en el festival ha sido genial. Bueno, hemos disfrutado un montón desde la toma de las fotos con las chicas que han participado encantadas y que además han sido geniales, hasta luego este último momento ya de la colgada colectiva en la que también ha colaborado un montón de gente y bueno, ha sido genial la verdad, rodearme de un montón de mujeres que ha sido muy bonito, muy enriquecedor y bueno, para repetir una y mil veces.